Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Bueno, a ver cuántos somos. Ah, les voy a pedir un favor, chicos. Esperen, porque les pido disculpas. Estoy en un hotel en Buenos Aires porque tuve que viajar y me pidieron que les tome asistencia. Así que espérenme un segundo. Que ni siquiera tengo una birome para anotar acá. A ver. ¿Se quieren ir? A ver, ¿quieren ir? Diciéndome el apellido de a uno, por favor, y yo lo voy grabando en mi otro celular porque ni siquiera tengo el listado de asistencia. Así que sí, de a uno me dicen su apellido y después yo le paso la asistencia al doctor Simas. ¿Sí? Arriba, lo tomás yo, doctor. Presente. Bustamante ¿Alguien más? Cruz. Sí, Bustamante Cruz. ¿Me escuchó? Sí. Ah. Perdón, doctor, acabo de entrar. No sé si queda el presente de Rosas. Rosas, sí. ¿Quién más? Herrero. Herrero, Gali, Gabilondo también. Gavilán Caruso también, profe. Javier es presente. Pacheli. ¿Alguien más? Bustamante Nancy, doctor. Fabián Bueno. Guerrero. ¿Alguno quedó sin darle el presente? Fabián Guerrero, Gastón. Bueno. Hola, doctor. Yo recién ingresé. Bailac Facundo. Bueno, a ver, espérenme un segundo. Vamos a hacer una cosa más fácil. Le voy a sacar una captura de pantalla a todos los que están. Con esta facha, doctor, me hubiera puesto una camisa si iba a hacer eso. Bueno, la verdad que estoy desde el martes acá en Capital, me vuelvo mañana, y bueno, pero teníamos que dar esta clase. Acá está todo cerrado, ya no se puede ir a cenar, así que no hay nada más para hacer. Bueno, chicos, escúchenme una cosa. No, les cuento que no tengo ni un código penal acá. Así que vamos a hacer una clase por ahí. Si me falta algo, tengan el código penal a mano. ¿Sí? Y cualquier cosa lo vamos viendo. Habíamos visto la clase pasada. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Sí, doctor. Encima. Bueno, encima estoy con el teléfono, que es más complicado. Bueno, habíamos visto en la clase pasada lo que era el delito de tenencia de arma de fuego, habíamos visto la diferencia que había con el delito de portación, ahora lo vamos a repasar y lo que me interesa que veamos en esta clase, vamos a tener una clase más la semana que viene, son también los atenuantes y los agravantes, ¿sí? Yo les había contado, para hacer un poquito de memoria, que la diferencia que había entre la tenencia y la aportación tenía que ver con en primer lugar, con el ámbito espacial donde se graba este delito, ¿sí? La aportación tiene que ver con transportar precisamente un arma de fuego en un lugar público o de acceso público, ¿sí? Y también tenía que ver con aquella disponibilidad, o sea, la posibilidad de disponer inmediatamente del arma por parte del autor. Entonces, habíamos dicho que siempre, cuando estamos hablando del delito de portación, el arma primero tiene que ser apta, ¿sí? Tiene que tener aptitud para el disparo, al igual que la tenencia. Segundo, tiene que estar en un lugar público o de acceso público. Y en tercer lugar, tiene que existir una posibilidad de uso inmediato. ¿Sí? O sea, tiene que estar cerca del autor. El autor
tiene que tener la posibilidad de utilizar rápidamente el arma. Habíamos visto algunas diferencias, ¿sí?, que tiene que ver precisamente, esto es muy casuístico, o sea, si estoy dentro del auto y si el arma está en la guantera y el arma está cargada, obviamente voy a estar frente a un delito de portación. Si está en el baúl y está cargada, voy a estar frente al delito de tenencia. ¿Por qué? Porque va a faltar uno de los elementos de la portación, que es la... Y obviamente, si el arma está descargada, vamos a estar siempre frente al delito de tenencia, ya sea en un lugar público o en un lugar privado. ¿Sí? También, si el arma está cargada y las balas no funcionan, ¿sí?, vamos a estar frente al delito de tenencia. ¿Por qué? Porque si las balas no funcionan, no va a haber una posibilidad inmediata de uso. ¿Sí? Eso se asemeja o se asimila a la circunstancia de que el arma esté descargada. Hay un montón de cuestiones y de consideraciones que tienen que ver, había comentado creo la clase pasada, o si no, se los comento ahora, sobre la interpretación de lo que es un lugar público y un lugar privado. ¿Sí? Creo que les había dicho que para algún sector de la doctrina, incluso algunos jueces de la ciudad de Mar del Plata, entienden que si el arma está en un vehículo, el vehículo es un lugar privado. Por lo tanto, aun cuando el arma esté cargada, nos vamos a encontrar frente al delito de tenencia. ¿Sí? Otro sector de la doctrina, otros jueces, y lo personal yo lo considero así, yo creo que si el auto se encuentra en un lugar público o de acceso público, vamos a estar frente al delito de portación y no de tenencia. ¿Sí? ¿Cuál es el justificativo que tienen los que opinan que el auto es un lugar privado? Bueno, este sector de la doctrina manifiesta que para ingresar, por ejemplo, a una vivienda se requiere una orden de allanamiento que tiene que estar dispuesta por un juez de garantías, y para ingresar a un vehículo, requisar un vehículo, se requiere una orden de registro que también debe ser emitida por un juez de garantías. ¿Sí? Entonces, si para ingresar a un vehículo yo necesito la orden de un juez, y para ingresar a una vivienda yo también necesito la orden de un juez, eso quiere decir que está protegida por la Constitución y que el vehículo es un ámbito de carácter privado. Esta es una discusión que no está zanjada. Algunos creemos que es obviamente un ámbito público, el vehículo, si está en la vía pública, y el fundamento tiene que ver fundamentalmente con el mayor riesgo a la seguridad pública. O sea, ¿qué diferencia hay? Yo lo podría decir así, que la persona porte un arma y que el arma esté dentro de un vehículo, o que, por ejemplo, la transporte en la cintura y se transporte la persona en una moto. En ese caso no habría diferencia para la seguridad pública, con lo cual sería injusto de alguna manera premiar con un delito mucho menor a aquellas personas que transporten un arma de fuego en un vehículo, quizás porque tienen mayor poder adquisitivo, y castigar con una pena mucho mayor a quien transporte un arma de fuego en una moto o en una bicicleta o caminar. Bueno, son algunas de las cuestiones que se plantean. Nosotros vimos la diferencia entre lo que eran las armas de fuego uso civil y las armas de guerra. ¿Sí? Y habíamos dicho que la diferenciación en la escala penal tenía que ver con la mayor peligrosidad que implicaba la tenencia o la portación de un arma de guerra por su mayor poder vulnerante. Entonces, habíamos visto que la tenencia de un arma de fuego uso civil tiene una pena de 6 meses y la portación de un arma de guerra, y la tenencia de un arma de guerra tiene 2 años de prisión de mínima. También encontramos esta diferenciación en el delito de portación. ¿Sí? La portación de un arma de fuego de uso civil tiene 1 año de prisión de mínima y la portación de un arma de guerra tiene 3 años y 6 meses de prisión.
En el caso de la aportación de arma de guerra, ustedes van a encontrar como característica fundamental, y yo si los contaba, fíjense que las escalas penales en la mayoría del código tienen mínimos y máximos, ¿sí?, con números redondos, ¿sí? Las penas son generalmente de 1 año a 6 años, de 3 años a 10 años, ¿sí?, de 8 a 25 años. No hay muchas escalas penales que arranquen con un mínimo que tenga años y meses. En este caso puntual, ustedes van a ver que el mínimo de la aportación de arma de guerra tiene 3 años y 6 meses de prisión. ¿Sí? Y, si la memoria no me falla, un máximo de 8 años y 6 meses de prisión. Esto tiene que ver fundamentalmente con una cuestión de política criminal, ¿sí?, donde se da cuenta que el Estado tiene un interés particular en que no haya ciudadanos portando ilegítimamente armas de fuego, ¿sí?, sobre todo armas de guerra. Esto tiene su nacimiento en la ley Blumberg, donde se elevan la escala penal de los delitos, ¿sí?, sobre todo aquellos delitos de carácter violento. Fíjense que dentro del derecho penal, yo siempre lo digo, el número mágico es 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas aquellas penas cuyo máximo no sea superior a 3 años, se pueden cumplir de manera condicional. ¿Sí? O sea, hasta 3 años de prisión, la primera sentencia condenatoria puede ser cumplida de manera condicional. Quiere decir que simplemente el imputado puede continuar su vida normal, tiene que cumplir algunas condiciones como someterse al control del patronato de liberados, ¿sí?, mantener el domicilio, y si dentro de este plazo legal menor a 3 años cumple con esta condena, finalmente puede no ir a la cárcel. Y fíjense también que en el artículo 169 del Código Procesal Penal se establece un máximo para los delitos excarcelables. Si bien no hay una clasificación de delitos excarcelables y no excarcelables, porque tranquilamente una persona que se le imputa un homicidio puede estar excarcelada, el 169 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires establece un máximo de 8 años de prisión para aquellos delitos excarcelables. En teoría, si el delito tiene un máximo de 8 años de prisión, la persona no podría ser inicialmente excarcelada por el artículo 169 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿qué es lo que quiso el legislador? Que todas aquellas personas que se les impute o que se los condene por un delito de portación ilegal de arma de guerra cumplan efectivamente la condena. Por eso el mínimo es 3 y 6. Cumplir esa pena inicialmente dentro de una unidad penal. Y una persona imputada por un delito cuyo máximo sea superior a 8 años, no debería inicialmente ser excarcelada. ¿Sí? Por eso esa escala penal extraña que no la van a ver en la mayoría de los artículos del Código Penal. ¿Qué fue lo que pasó? El legislador se dio cuenta que aumentando el mínimo en escala penal de un delito de peligro abstracto, como el delito de portación de arma de guerra, donde puede haber una gran cantidad de personas imputadas por este delito, ¿lo perdí yo solo o se nos fue? Se fue, me parece. Oh, bueno. Sí, se fue. Lo estamos perdiendo, doctor, ¿eh? Hace como 3 minutos que no lo escuchamos. ¿En serio? Sí, nos quedamos con... ¿Nadie me escucha? Ahí sí. Nos quedamos con la suba de la escala penal para un delito de ahí. Ahí se me empezó a ir. Se me fue en fade, a lo mejor estilo un tema de la chat.
Chicos, a ver, ¿qué fue lo último que escucharon? Si alguien me escuchó. Cuando decía que el legislador subió la escala penal para un delito de peligrosidad que podía cometer muchas personas, y ahí lo perdí. Bueno, estábamos ahí cerquita. Bueno, lo que yo les contaba que existen circunstancias en donde haya personas que pueden portar un arma de fuego, un arma de guerra, y que no tienen que tener de alguna manera una finalidad ilegal, ¿sí? Entonces, en ese caso, el legislador lo que hace es colocar, luego de la figura básica de portación ilegal de arma de guerra, dos atenuantes, ¿sí? Y estos atenuantes disminuyen en un tercio del mínimo y un tercio del máximo la escala penal de la figura básica, ¿sí? Si la escala penal es de 3 años y 6 meses, ¿sí?, y ustedes le restan un tercio, el mínimo de la escala penal va a ser inferior a 3 años, va a ser de 2 años y 8 meses, con lo cual la escala penal de la figura atenuada no solo va a permitir o va a facilitar la excarcelación de una persona, sino que también va a permitir la posibilidad de que, en caso de que se lo condene a una pena menor de 3 años, ¿sí?, y en ese caso la pena va a ser de ejecución condicional. También, en el caso de que la pena sea menor de 3 años, existe la posibilidad, lo van a ver en procesal penal, de suscribir algún tipo de solución alternativa al conflicto penal, como puede ser, por ejemplo, la suscripción de una suspensión de juicio a prueba, ¿sí? Entonces, el legislador facilita, de alguna manera, a estas personas imputadas por este delito, la posibilidad de no purgar la condena en la cárcel. Es como yo les decía, imagínense un vigilador que trabaja en la puerta de un supermercado y que, de alguna manera, el dueño del supermercado le impone la condición de darle trabajo siempre y cuando esta persona tenga un arma, ¿sí? Entonces, no sería, de alguna manera, justo, ¿sí?, que esa persona que está trabajando en esas condiciones tenga una pena que sí o sí deba cumplirla en la unidad penal. Entonces, el legislador, como les decía, coloca dos atenuantes. El primero tiene que ver con la circunstancia de que la persona que porte el arma de fuego, el arma de guerra en cuestión, tenga autorización para tenerla. ¿Y qué quiere decir eso? Yo tengo un arma de guerra, tengo una pistola 9 milímetros, voy al RENAR y pido autorización para una tenencia de arma, ¿sí? No pido autorización para portar el arma, sino que tengo una autorización para una tenencia. Entonces, lo que debe hacer el juez, y esta es una de las principales diferencias con el otro atenuante, en ese caso el juez debe aplicarle la pena del atenuante, ¿sí? Debe aplicarle una reducción de un tercio del mínimo a un tercio del máximo, ¿sí? ¿Queda claro eso? O sea, yo tengo autorización para tener un arma, pero la porto. Es decir, ¿estoy cometiendo un delito? Sí, estoy cometiendo un delito porque en realidad no tengo autorización legal para portarlo, ¿sí? En realidad lo que se está, esta circunstancia de la atenuación no tiene que ver con una menor peligrosidad o una menor afectación al bien jurídico, porque el bien jurídico está igualmente afectado independientemente de la aportación, de la autorización para tenencia o no que tengamos, ¿sí? Lo que se hace es, se reduce la pena, ¿sí?, en función del menor grado de reprochabilidad que se le impone a una persona por el hecho de haber sacado una autorización para tener el arma y haber excedido esa autorización, haber excedido precisamente esa autorización y haberla portado. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un arma para tenerla en mi casa, tengo la autorización para tenerla, y así todo, la saco de mi casa, me subo al auto y me transporto dentro de mi vehículo con esta arma de fuego. O sea, tenía autorización para tenerla y excedí esa autorización, ¿sí? Y, como les decía antes,
frente a estas circunstancias, frente a la exhibición de la autorización de tenencia de... Se nos fue de vuelta, doctor. En el segundo de los casos, es una cuestión que ya es mucho más... Espere, doctor, que se nos fue con el último atenuante. Bueno, el primero lo tiene. Se cortó como bastante, como 10 segundos más o menos. Bueno, o sea, la aportación atenuada del primer inciso es tener autorización para tener el arma, excederla y portarla, ¿sí? Y transportarla, por ejemplo. Yo tengo autorización para tener un arma en mi casa, pero la saco, me subo al auto y me voy a un cumpleaños con el arma, me para la policía, ¿sí? Yo exhibo la credencial de tenencia, pero esa credencial de tenencia no me autoriza a portar el arma. Y lo que les decía, siempre, sí o sí, el juez debe aplicar el atenuante. ¿Sí? Ese es el primer... Doctor, pero ahí no sería... Yo entiendo la diferencia, pero digo, ahí no estaríamos ante el incumplimiento del deber de cuidado, porque no, ¿cuál sería el delito de peligrosidad? Si yo estoy autorizado legalmente a la tenencia. Digamos, a tenerla. No, más allá de que yo sé la diferencia entre tenencia y importación, eso está claro, pero a lo que voy es, yo no estoy infringiendo el deber de cuidado que me da el Estado cuando me da la autorización a ser el titular de un arma registral, al trasladarla de forma equívoca o de forma que sea utilizable, ahí no estoy diciendo, no estoy cumpliendo un deber de cuidado, es una consulta, no lo tengo que aclarar. A ver, el tipo penal, no hay una cuestión de deber de cuidado. El tipo penal tiene que ver con un tipo penal que habla de una autorización. O sea, lo que vos tenés es una autorización y vos le accedes, ¿sí? Y cometés el delito, porque en realidad vos no tenés autorización para transportarla. Y precisamente por esa circunstancia, ese exceso, digamos, que tiene que ver con tener una autorización para tenerla, es como podríamos decir, yo tengo autorización para manejar un auto y estoy manejando un camión. Bueno, por lo menos tengo una autorización para manejar un auto. Entonces, es menor el reproche que impacta en la causa penal. Pero el delito lo estoy cometiendo porque no tengo autorización para transportar. ¿Sí? Perfecto. La segunda es, la primera es bastante sencilla porque es de aplicación automática. Yo exhibo la credencial de tenencia, el Estado me permitía tenerla, me excedí, bueno, tengo una condena o tengo una pena mucho menos. La segunda, si ustedes tienen ahí un código penal, ¿sí? Lo pueden leer, fíjense que dice cuando por las circunstancias del caso o las condiciones personales del autor, ¿sí? Puede presumirse que la aportación de arma, de esta arma que tenemos, no se tiene con fines ilícitos. ¿Sí? Dice, en ese caso, el juez podrá, primer diferencia con el anterior, podrá aplicar el atenuante. ¿Sí? La diferencia es que esto no es automático. El juez puede o no aplicar el atenuante. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el ejemplo? ¿Sí? Básicamente, dice, bueno, mire, siempre me pongo de ejemplo para no... Voy yo caminando, no tengo autorización para portar un arma de fuego, no tengo tampoco autorización para la tenencia, pero estaba yendo a dar clase a la facultad con una pistola en la cintura. Entonces, uno podría decir, bueno, por las circunstancias del caso, el doctor De Marco estaba yendo a la facultad a dar clase, se presume que no iba a cometer un hecho ilícito con el arma. ¿Sí? O de la otra manera, podríamos decir, por las condiciones personales del autor, el doctor De Marco es fiscal, no tiene antecedentes penales, ¿sí? no tiene conflictos con la ley, podemos presumir que no iba a cometer un delito. ¿Sí? Esto tiene dos ribetes. El primero, que tiene que ver con aquellas consideraciones a las circunstancias personales del autor. ¿Sí? Y en esto hay una crítica muy fuerte que tiene que
está vinculada con aquellas cuestiones del derecho penal de autor. O sea, ¿cómo yo puedo saber o puedo inferir que una persona es, tiene mayor peligrosidad o menor peligrosidad y por esas circunstancias iba a cometer un delito? ¿Sí? Entonces, estas cuestiones son muy difíciles de probar y siempre podemos decir que en caso de duda debería aplicarse el atenuante. ¿Sí? Aquellas cuestiones que hagan al sujeto, al autor, a la personalidad del autor, obviamente están muy cuestionadas. ¿Sí? Además, el código no establece cuáles son las condiciones de personalidad que me permiten a mí inferir que no voy a cometer un ilícito. ¿Sí? O sea, tranquilamente podría estar transportando un arma para ir a matar a alguien que me debe dinero, ¿sí? O por alguna cuestión. Entonces, es muy difícil vincularla por aquellas cuestiones de la personalidad. Distintas son las circunstancias en las que se acredita la aportación. ¿Sí? Como yo les decía, a ver, hay circunstancias como, por ejemplo, la persona trabaja de seguridad en un supermercado. Bueno, hace 2 años que trabaja en la puerta del supermercado y por alguna circunstancia está armado, ¿sí?, cuidando ese supermercado. Bueno, yo podría decir que por las circunstancias del caso en las que se procede al secuestro de esa arma, esa persona no iba a cometer un fin ilícito. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver más con el carácter objetivo. ¿Sí? Una persona que hace seguridad, una persona que, por ejemplo, transporta dinero, o un comerciante que, no sé, cierra su local tarde por cuestiones de seguridad, incluso esto también puede ser acreditado. Si, por ejemplo, estamos hablando de un comerciante y me acompaña 5 o 6 denuncias de que ha sufrido varios delitos contra la propiedad cuando salía y precisamente tenía un arma, eso le daría un mayor fundamento a que por esas circunstancias en realidad no quería utilizar esa arma de fuego para cometer un ilícito, sino utilizaba esa arma de fuego para protegerse de un nuevo robo. ¿Sí? ¿Me entienden hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, bueno, ahí venimos viendo. Esto es bastante menos cuestionable que aquellas consideraciones que tienen que ver con lo que es el derecho penal de autor, o sea, con las condiciones de la persona. Obviamente esto es muy causal, ¿no? O sea, en cada causa uno debe valorar estas circunstancias. Otra de las cuestiones que se suscitaban era quién debía, cuál era la parte del proceso que debía acreditar las circunstancias atenuantes. ¿Sí? Un sector de la doctrina, sobre todo los sectores vinculados a la defensa, lo que van a decir es, bueno, el que debe probar esto es el fiscal. ¿Sí? O sea, la ausencia de fines delictivos, eso es una atenuación por ausencia de fines delictivos, el que tiene que probar que iba a cometer el delito es el fiscal. ¿Sí? Con lo cual también se genera alguna cuestión de generar una prueba bastante complicada. ¿Sí? O sea, yo como fiscal tendría que probar que la persona tenía el arma con un fin ilícito. Acuérdense siempre que estamos hablando de un delito de portación. ¿Sí? O sea, la persona tiene el arma, pero no la usó para nada. Si la persona la usa para robar, para amenazar, para herir, ¿sí?, obviamente no va a haber ausencia de fines ilícitos, ¿sí?, y obviamente al delito de portación se le va a agregar otro delito. ¿Sí? Por ejemplo, amenazas, lesiones, ¿sí?, tentativa de homicidio, tentativa de robo. Entonces, solamente estamos hablando de tener o portar un arma sin realizar otro tipo de acción. Otro sector de la doctrina dice, no, el que debe probar la ausencia de fines ilícitos es el defensor, el imputado debe probarlo. ¿Y por qué? Porque en realidad es un atenuante. ¿Sí? Nosotros tenemos una figura básica, ¿sí?, que es la aportación, y quien precisamente expresa una ausencia de fines ilícitos es quien debe probar. ¿Sí? El fiscal tiene que probar los agravantes, pero no tiene que probar la falta de atenuantes. ¿Entiende? O sea, si yo digo, por ejemplo, soy imputado, y yo digo, miren, yo no iba a cometer ningún delito, de alguna manera,
tampoco es una prueba tan concreta, bueno, pero tiene que haber algún indicio, como yo les decía, que me demuestren que no hay en mí una finalidad ilícita en la tenencia del arma. ¿Sí? A ver, si causalísticamente, si dos personas están a las 3 de la mañana, ¿sí?, circulando en una moto y el conductor no tiene el arma, pero el acompañante tiene un arma, no es el fiscal el que debe probar la ausencia de fines ilícitos, ¿sí?, sino es precisamente el portador del arma el que deberá intentar probar en esas circunstancias que no tenía esa arma una finalidad ilícita. ¿Sí? O sea, yo entiendo que en esas circunstancias se presume la finalidad ilícita, ¿sí?, en ese horario, arriba de una moto, en esas circunstancias, lo que no quita que el autor de la aportación tenga toda la posibilidad de probar que en realidad esa arma que portaba no la tenía con ninguna finalidad ilícita. ¿Sí? Esto es mucho más complicado, genera muchas discusiones, ¿sí?, porque piensen ustedes que por ahí si es una cuestión dogmática o normativa, la circunstancia de que pueda acreditarse o que pueda aplicarse la figura atenuada impacta directamente sobre la libertad de las personas. ¿Sí? Si la figura es atenuada y la persona es condenada, puede ser condenada a 2 años y 8 meses de prisión. Si no, debe ser condenada a 3 años y 6 meses de prisión, con lo cual el cumplimiento debe ser efectivo. ¿Sí? O sea, no es una discusión dogmática o algo jurídico que no tiene un impacto real sobre la persona del imputado o sobre la política criminal del Estado. ¿Sí? Entonces, cuando la discusión hace que una persona esté detenida, o que esté presa, o que esté en la casa, o cumpliendo una pena de ejecución condicional, las discusiones son mucho más duras, para decirlo de alguna manera, y en realidad lo que se está jugando es la libertad de la persona, con lo cual en este caso vamos a tener un abogado defensor que va a intentar acreditar de alguna manera la ausencia de fines ilícitos de una manera mucho más vehemente. ¿Sí? Esto no es teoría, esto es práctica y hay precisamente el bien jurídico libertad, ¿sí?, de alguna manera es lo que está en juego y por eso hay grandes discusiones en relación a los atenuantes y los agravantes de este tipo de pena. En relación a los atenuantes, ¿alguna pregunta? ¿Algo que me quieran decir? Estamos bien, me parece que son claros. Sí, yo les miro las caras, voy pasando. Como tengo el teléfono, es más complicado con el teléfono, pero bueno. Bueno, a algunos no les veo la cara, no sé ni qué están haciendo porque no prenden la camarita. Bueno. Pero estamos lo más viejos para poner acá y llevarlo adelante. Entonces, con Fabián le ponemos la cara para verlo. Está muy bien. Hay que dar la cara. Hay que asimilar esto lo más posible a un aula. Es bastante complicado. Yo igual, doctor, bueno, un aviso. Jessica hace taekwondo y le tenemos mucho miedo en esta acusada. Bueno, no sé, no la veo. Pero, sí, ahí sí la veo, ahora la veo. Bueno, eso chicos, en relación a los atenuantes. Pero los atenuantes tienen como finalidad precisamente que aquellas personas que de alguna manera no estén vinculadas con el delito no tengan una pena de efectivo cumplimiento. El otro día discutía justo con una fiscal qué pasa cuando de alguna manera se puede dar... se da uno de los atenuantes y no se da el otro. ¿Sí? Por ejemplo, es una situación rara, pero podría una persona tener autorización legal para tener el arma, ¿sí?, pero cometer algún tipo de... o tener el arma, si bien correspondería aplicar el atenuante, el primero de los atenuantes, no correspondería aplicar el segundo de los atenuantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense esto, con el arma amenazo a otra persona, ¿sí?, pero tengo la tenencia de arma. Entonces, bueno, pero está cometiendo el delito de amenaza, sí, pero yo el delito de amenaza lo puedo mediar con la víctima. Con esto, yo acepto la mediación, se impone el sobreseimiento por el delito de amenazas. ¿Sí? Entonces yo tendría
un atenuante, que es el de el primero, el tener autorización para tenerla y portarla, porque la amenaza la hago en la calle, pero no puedo decir que no la iba a utilizar con un fin ilícito, porque incluso el fin ilícito se acreditó, ¿sí?, que era amenazar a otra persona, más allá de que no pueda continuar con la imputación. Yo lo que creo, y el otro día lo discutía con otra fiscal, que sí corresponde, o sea, si corresponde la aplicación de uno de los atenuantes, aun cuando no esté presente el otro, sí corresponde la pena disminuida, porque no es cumplir con los dos atenuantes. O sea, simplemente con cumplir con las condiciones de uno de los atenuantes ya se debe disminuir la pena. Así que, pero esa era la finalidad, básicamente, del legislador con los atenuantes. O sea, no meter presos a un número de personas no vinculados con el delito. Lo que pasa es que el legislador no lo puede, de alguna manera, expresar de esa manera, con lo cual lo que sí hizo fue a la figura básica, con un mínimo penal relativamente alto, aplicarle dos atenuantes que le permitan salir por el costado de alguna manera y no meter presas a personas que el Estado considera que no deberían estar presas. Pero es muy difícil y tiene mucha vinculación con cuestiones subjetivas, cuestiones de política criminal. Algunos han planteado incluso la inconstitucionalidad del mínimo de la aportación del arma de guerra, precisamente por eso, diciendo, miren, la única finalidad que tiene esta escala penal es que las personas no puedan ser excarceladas, ¿sí?, con lo cual esto sería inconstitucional. Pero bueno, esto no ha prosperado, entonces en estos casos se aplica mucho aquellas cuestiones que tienen que ver con la aportación atenuada, incluso más allá de lo que dice el Código Penal, en algunos casos, aún delitos con portación de arma de guerra, en algunas circunstancias, como por ejemplo puede ser estas que yo les decía, de trabajador que trabaja en seguridad o un comerciante que tenga un arma por alguna otra cuestión, la solución puede ser incluso la de el archivo de la causa. Se puede archivar la causa con el artículo 56 bis del Código Procesal Penal, permite archivar la causa e imponer algunas condiciones, ¿sí? Obviamente la condición del archivo en este caso es la entrega del arma, ¿sí? O sea, acreditando aquellas ausencias de fines ilícitas, si el imputado entrega el arma o se entrega voluntaria de alguna manera del arma, existe la posibilidad de que la causa se archive. ¿Sí? Bueno, como el legislador impuso tenemos la figura básica y después tenemos dos agravantes, ¿sí?, que ustedes lo pueden ver y leer en el Código Penal cuando nos habla, en primer término, cuando el autor tenga sentencias condenatorias, fíjense en el Código Penal, por delitos dolosos contra las personas, ¿sí?, o con el uso de arma de fuego. El mínimo de la pena será de 4 años de prisión, ¿sí? Y también después nos dice cuando el autor se encuentre gozando de una excarcelación o una eximición de prisión en un proceso anterior. A ver, acá hay que hacer varias consideraciones que tienen que ver con cuestiones de la realidad. Entonces, si ustedes se fijan, entre la aportación de arma de guerra en su tipo básico, que tiene un mínimo de 3 años y 6 meses de prisión, y la figura agravada de la aportación, ¿sí?, ya sea por antecedentes penales o por excarcelaciones o eximiciones de prisión, tiene un mínimo penal de 4 años de prisión. Entonces, uno podría decir, bueno, no es tan grande la diferencia en la escala penal como para generar grandes discusiones jurídicas. En realidad, son solamente 6 meses de la aportación de arma de guerra. Pero fíjense que el artículo, que el agravante, incluye también la aportación de arma de fuego uso civil. ¿Sí? Entonces, una persona con antecedentes penales y que se le impute una aportación de arma de fuego uso civil, que tiene una condena, un mínimo legal de 2 años de prisión, ¿sí?, fíjense que en ese caso,
va a pasar de 2 años de prisión del mínimo a 4 años de prisión del mínimo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el agravante tiene un gran impacto en la pena en expectativa del delito. De 3 y 6 a 4 no hay tanto. Ahora, de 2 a 4 hay un montón. ¿Sí? Y obviamente las consecuencias que tiene precisamente ese mínimo legal, que es la que yo les vengo diciendo. O sea, la pena debe ser de efectivo cumplimiento. ¿Sí? Sobre este punto se han hecho varias consideraciones, ¿sí? Fundamentalmente planteos de constitucionalidad. ¿Sí? Si en penal uno se acuerdan del Instituto de la Reincidencia, ¿sí? Ustedes seguramente les habrán explicado que la reincidencia ha sido cuestionada en varias oportunidades, más allá de que la Corte ha fallado finalmente a favor, o sea, a favor de la constitucionalidad de la reincidencia, tiene que ver con aquellas cuestiones anteriores o de procesos anteriores que impactan en una condena en un proceso posterior. ¿Sí? O sea, la reincidencia, lo que decían era, mire, las personas reincidentes fundamentalmente no pueden acceder a determinados beneficios dentro de la ejecución penal, como por ejemplo la libertad condicional. ¿Sí? O sea, el reincidente no puede acceder a una libertad condicional, solamente a una libertad asistida 6 meses antes del cumplimiento de la pena, con lo cual el fundamento de la inconstitucionalidad de la reincidencia era que la condena anterior que ya había cumplido el imputado, por ejemplo, tenía una condena de 4 años, la cumple, esa condena anterior y la declaración de reincidencia, o sea, que esa repetición delictiva, impactaba en esta nueva condena porque no podía gozar de esos beneficios que le da la ley de ejecución penal. ¿Sí? Cuando hablamos de no se puede condenar 2 veces a una persona por el mismo hecho, no quiere decir que le vamos a hacer un juicio, lo vamos a condenar a 4 años y después le hacemos el mismo juicio por el mismo hecho y lo condenamos a 4 años y son 8 años. En realidad no es eso. Aquellas cuestiones donde el juzgamiento en una segunda causa, ¿sí?, tenga algún tipo de consecuencia más gravosa por la primer condena, tiene este tipo de planteo de constitucionalidad. ¿Se entiende lo que les digo más o menos? ¿Me explico más o menos bien? ¿Sí? Entonces me dice, mire, usted no le puede sacar un beneficio porque ya lo condenó, porque esa condena primera ya la pagó, de alguna manera, para decirlo de alguna manera más vulgar, ¿sí? Entonces usted lo tiene que condenar a 4 años y tiene que darle todos los beneficios que tuviera como si no hubiera sido declarado reincidente. Ese es el fundamento de la aportación agravada. Dice, mire, usted lo que está haciendo es a una persona que ya fue condenada, ¿sí?, y que cumplió la pena de manera íntegra, usted le está agravando la pena. ¿Le está agravando la pena por qué? Porque tiene antecedentes. ¿Sí? Entonces le dice, no, mire, usted considera que esta es una persona más peligrosa porque tiene antecedentes y esa condena anterior impacta sobre esta nueva pena e impacta sobre el mínimo de la escala, sobre la escala penal. ¿Sí? Entonces, una condena de 3 y 6 o una condena de 2 con una aportación de arma de fuego uso civil se transforma en una condena de 4 años en su mínimo legal por la condena que ya tenía y que ya cumplió. ¿Sí? O sea, ese es el planteo. O sea, lo está juzgando 2 veces por el mismo delito, pero no por el delito que ya cometió, sino que en esta nueva causa usted lo está juzgando porque tenía antecedentes y como tenía antecedentes le está agravando la escala penal de este nuevo delito. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos el planteo de inconstitucionalidad? Bueno, ¿y qué dice la jurisprudencia a esos planteos? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuál es la postura de tomar la jurisprudencia en esos planteos de inconstitucionalidad? Bueno, hay varios juzgados y varios tribunales, incluso la casación, ha receptado favorablemente los planteos de inconstitucionalidad, ¿sí? Y aplicado, en ese caso, lo que hace, se condena, por ejemplo, por portación agravada, lo que hace el tribunal es, puede hacer 2 cosas, ¿sí? Si es un tribunal de juicio, obviamente no hace lugar al agravante y condena por la figura básica, ¿sí?
O si es, una, si es un tribunal revisor, por ejemplo, de la casación, lo que podría hacer la casación es, la condena es de 4 años, porque se aplicó la condena, el tipo agravado, puede o hacer lugar al planteo y condenar la casación readecuando la pena, por ejemplo, al mínimo legal, que son 3 años y 6 meses, o si no, lo que puede hacer es anular la calificación agravada y mandarla al tribunal de sentencia para que ese tribunal dicte una nueva sentencia, pero solamente en relación al monto. Si la pena son, que es lo que siempre hacíamos un planteo, incluso el doctor Conti, que es juez de tribunal, hemos tenido debates donde por ahí ha declarado la inconstitucionalidad del agravante y ha condenado a, por ejemplo, estamos hablando de un mínimo de 3 y 6, donde ha condenado a una persona a 4 años y 6 meses de prisión, ¿sí? Por algunos otros agravantes que puede llegar a tener la sentencia. Entonces a veces cae en abstracto, porque yo declaro la inconstitucionalidad del agravante, ¿sí? Y condeno a 4 años y 6 meses de prisión. Entonces, de última decís, bueno, ¿para qué me sirve a mí, imputado, que me declaren la inconstitucionalidad del agravante si me condenan a 4 y 6? En ese caso no tendría mucho sentido, más allá de la cuestión que tiene que ver con aquella posibilidad que, eliminado el agravante, me puedan condenar a 3 y 6, que es el mismo legal. ¿Se entiende? Solamente sirve para eso. Salvo, perfecto, que para mí es el caso más importante, que la condena sea por una portación ilegal de arma de fuego de uso civil, que tiene 2 años de prisión, y que se aplique el agravante, con lo cual me lo lleva a 4. Porque en ese caso, en caso de que se anule o no se haga lugar al agravante, la pena sabemos que va a ser a partir de los 2 años, y obviamente la persona tiene mucha mayor posibilidad de acceder a una pena de ejecución condicional. Eso en relación a aquella postura que brega por la inconstitucionalidad del agravante. La otra mitad de la biblioteca, como digo yo siempre, dice que no. En realidad, no se le está afectando el principio de nevis in idem, sino que lo que está haciendo el legislador, ¿sí?, es una cuestión de prevención especial, ¿sí? No es una cuestión de estigmatización o decir, bueno, como tiene antecedentes le vamos a dar una pena mucho mayor, ¿sí? ¿Y por qué acá no hay una estigmatización y no hay una discriminación? Porque en realidad lo que el legislador está haciendo es una cuestión de prevención especial. Y a todas aquellas personas que hayan tenido una sentencia condenatoria, ¿sí?, se le aplica una pena mayor en virtud de la falta de internalización que ha tenido esa persona y que ya ha pasado por un proceso penal, ¿sí?, en relación a la norma penal. Es decir, mire, hay un grupo de personas que ya fue condenada, ¿sí?, y que en función de haber sido condenada debería tener un mayor cuidado en relación a este tipo de delito, ¿sí? Debería haber internalizado la norma, porque ya pasó por un proceso penal, porque ya fue condenado por delitos graves, y más allá de toda esa circunstancia, esta persona no internaliza la norma penal y continúa cometiendo delitos. Y por eso merece una escala penal superior, ¿sí? En este caso también, está dividido, cualquier postura que ustedes quieran sostener es válida. Aquellas personas que, ya les digo, el doctor Conti no solamente lo dice en clase, sino que ha aplicado en sus sentencias, y eso me consta porque yo he sido el fiscal y él ha sido el juez, ha decretado la inconstitucionalidad del agravante. En mi caso personal, yo creo que hay una cuestión de prevención especial y que no es inconstitucional ni discriminatoria aplicar una pena distinta a un determinado grupo de personas que debería tener un mayor recaudo en función de la norma penal por ya haber pasado por un proceso. Cualquiera me va a decir, no, pero en realidad el que falla es el Estado, porque en realidad esa persona que cumplió una condena, ¿sí?, debería haber sido reinsertada en la sociedad, porque la finalidad de la cárcel,
constitucionalmente es esa, la persona debe ser, de alguna manera, el Estado debe garantizar que esa persona vuelva a la sociedad reeducada, y si esa persona no volvió educada y cometió un delito, podríamos decir de alguna manera que el que ha fallado es el Estado, que no ha brindado las condiciones para que esa persona pueda ser resocializada. Bueno, las discusiones en esta cuestión son amplias. La solución individual que cada uno quiera o pueda adoptar es correcta, siempre y cuando esté fundada, ¿sí? Así que en este caso no tengo nada más para decirles que digan, miren, ustedes pueden opinar lo que quieran, ¿sí? Pueden hacerle caso a la mitad de la biblioteca, ya hay fallos de casación que decretan la inconstitucionalidad, hay fallos del tribunal, y hay fallos de casación y fallos de tribunales donde se recepta la constitucionalidad del agravante. O sea, en ese caso, cualquier solución que ustedes puedan aplicar es válida, porque ya les digo, ni siquiera los jueces de casación se ponen de acuerdo, ¿sí? Ni los jueces del tribunal, ni los fiscales nos ponemos de acuerdo con los jueces, mucho menos con los defensores, así que opinen lo que quieran y fundamentenlo. Si ustedes me dicen que es inconstitucional y está bien fundado, está bien, y si ustedes me dicen que es constitucional y está bien fundado, también está bien. ¿Sí? Yo tengo un problema, pero es una... ¿Uno solo? Sí. Qué bueno. Yo tengo un montón, pero bueno, a ver cuál es el problema. No te preocupes, yo trabajo en una defensoría del pueblo, que ni siquiera tengo la potestad de lo que tenés vos, que es el poder de policía. Sí, claro. Bueno, en realidad los fiscales simplemente, yo se los trato de hacer entender, ¿no? Los fiscales solamente pedimos, dictaminamos, no resolvemos. Sí, yo puedo decirle al juez que yo creo... Después los jueces son los que terminan resolviendo las causas, ¿no? Más allá de que el fiscal opine o dictamine. ¿Sí? Yo dictamino que la persona tiene que ser condenada, no sé, a 8 años de prisión. Después los jueces resuelven y son los que al final de cuentas son los que precisamente determinan si es adecuada la aplicación de una pena, si no es adecuada, cuál es el monto. Pero bueno. No, a lo que iba es esto. Muchas de las cosas que yo analizo y leo para fundamentar salen del ámbito jurídico. Este planteo que vos haces, yo te digo, bueno, yo te banco que sea constitucional siempre y cuando la reincidencia en delitos de guante blanco o delitos de estafa realizado por otros estratos sociales tenga el mismo grado de severidad en la reincidencia. Porque si no, sí, el no. Planteo para mí es una cuestión social. A ver, la reincidencia es un instituto que se aplica a todos los delitos. Lo que vos estás planteando es otra cosa. Lo que vos decís es, los delitos de guante blanco no son tan severamente castigados como los delitos que afectan a la criminalidad urbana, como por ejemplo el robo en moto. ¿Sí? O sea, y yo, a ver, yo lo comparto con vos. O sea, yo creo que merece mucha mayor sanción aquella persona que tiene un mayor grado de educación, que incluso puede tener hasta una profesión, y que utiliza sus conocimientos para cometer un delito contra la propiedad, que una persona que sale corriendo y le arrebata un celular a alguien que estaba por ahí. O sea, yo, Gastón de Marco, comparto lo que vos decís, y yo creo que los delitos económicos deberían ser más severamente penados. ¿Sí? Pero bueno, cuestiones de política criminal... Estamos de acuerdo, pero lo que voy es que un montón de fundamentación que yo tengo para darte, para uno o para el otro lado, pero digo, de última, para bancar mis posturas, son sociológicas, no jurídicas. Sí, es que en realidad la mayoría son sociológicas, porque si no, no sé, a ver, no se discutiría. ¿Sí? Está bien, yo no te digo, por ejemplo, no te digo Foucault, porque bueno, ya está instaurado, pero Durkheim, que hay que actualizarlo, y un montón de cuestiones. Tiene un montón de posturas, Mozart, un montón de posturas que se aplicarían a este tipo de cuestiones. Y bueno, yo te entiendo, más allá que es una cursada y yo tengo que dentro de un marco bibliográfico, pero hay un montón de cuestiones que realmente la curiosidad me lleva a decir, bueno, pero escúchame, esto se puede bancar desde otro lado. Y perdona a mis compañeros por decir una discreción. No, no, no. A ver, yo creo que no. Miren, chicos, a lo largo de la carrera, a mí me pasó y creo que me pasa a lo largo de la vida, si hay algo sobre lo que se discute y se discute y se discute es el derecho penal. O sea, nadie discute cuánto, a ver, se puede discutir cuánto es el alto de una medianera,
cuánto vale un dedo en un accidente de una RT, cuánto es una indemnización. O sea, son discusiones que se dan. Ahora, las discusiones que se dan dentro del ámbito penal, obviamente que son mucho más duras, ¿sí?, y fuertes. ¿Por qué? Porque dentro de... Primero porque el bien jurídico protegido, el bien jurídico al cual hace referencia el derecho penal es la libertad, ¿sí? Con lo cual, cualquier discusión que haga a que una persona esté presa o una persona esté libre va a tener una contextualización mucho más vehemente. O sea, si yo te voy a perder un juicio civil y te voy a pagar 300.000 pesos de reparación, bueno, me va a doler, ¿sí? Ahora, si yo tengo que purgar una condena de 5 años en una cárcel bonaerense, voy a tratar de que las discusiones sobre mi libertad sean mucho más vehemente que los 300.000 pesos, ¿sí? Y hay cuestiones que son sociológicas, y obviamente tenemos desde el abolicionismo hasta cuestiones, hasta corrientes que son muchísimo más duras, pero bueno, dentro de lo jurídico, a ver, dentro de lo jurídico, nosotros tenemos una norma, ¿sí?, que nos dice que si hacemos esto, nos corresponde esta pena, ¿sí? Bueno, primero tenemos que acreditar que ese delito se cometió. Bueno, usted hizo esto, listo, corresponde esta pena. Después podemos discutir, ¿sí?, incluso el Código Penal establece los atenuantes y los agravantes, y después dentro de esa escala penal, ahí es donde hay cuestiones sociológicas, ¿sí?, o psicológicas, o que van a hacer que una pena, por ejemplo un homicidio, que tiene una pena de 8 a 25 años, la determinación de la pena sea 8, o que bajo determinadas circunstancias la determinación de la pena sea 25. ¿Sí? Y ahí podemos hablar cuestiones de vulnerabilidad, cuestiones sociales, cuestiones culturales. A ver, si una persona mata a otra, es de 8 a 25. Entonces, ahí se valoran todos los agravantes y todos los atenuantes. ¿Sí? Si es mayor la cantidad de atenuantes que tenemos, bueno, nos vamos a acercar a los mínimos penales. ¿Sí? Ahora, si es mayor la cantidad de agravantes, ahí vamos, bueno, a acercarnos al máximo. Y ahí sí, dentro de esa escala penal, porque además los atenuantes y los agravantes son sumamente discutibles, ¿sí? Yo les puedo decir, bueno, mire, por ejemplo, en el robo, yo los tiro, la ingesta de estupefacientes, ¿es un atenuante o es un agravante? Por ejemplo. Cualquiera me puede responder, ¿sí? La persona va corriendo, roba un celular, y es una persona adicta a los estupefacientes. Y en el momento de la comisión del hecho, estaba bajo los efectos de estupefacientes. ¿Es un agravante o es un atenuante? Atenuante sería. Depende si el celular es mío o no. Bueno, por eso. Bueno, pero quiero decir, ahora, ¿y si está drogado pero está manejando un auto, ¿sí?, y mata a alguien, ¿es un atenuante o es un agravante? Sí, depende del el caso concreto. Bueno, hay un montón de cuestiones que podríamos decir, cuando la misma situación se puede considerar un atenuante o se puede considerar un agravante. Banco a Facundo defendiéndose como nos atacan los docentes. Es una cuestión de casuística. Tenemos que ver el caso concreto. Claro, tal cual. Esto funciona así. Primero hay que acreditar el hecho, ¿sí? A ver, ¿hay delito? Sí, hay delito. Bueno, ¿corresponde una pena? Sí, corresponde. Bueno, y después determinamos, que es lo más difícil muchas veces, es determinar dentro de la escala penal cuál es la pena que corresponde. A ver, ¿por qué? Por ejemplo, en el caso de deportación, 3 y 6 y no 8 y 6. Bueno, hay un montón de cosas en el medio, ¿no? Y es bastante grave. Y sobre todo en esta cuestión, a ver, si yo rompo, por ejemplo, escalo un muro para robar, hay un agravante, por ejemplo, robo agravado por escalamiento, ahí no discutimos nada. ¿Sí? En este caso puntual, el agravante tiene que ver con cuestiones muy subjetivas del autor, ¿sí? Pero en la mayoría de los delitos no hay atenuantes y agravantes que se vinculen precisamente con las circunstancias del hecho o la personalidad del autor. La circunstancia del hecho y la personalidad del autor en la mayoría de los delitos impactan en la determinación de la pena, ¿sí? O sea, ¿por qué el mínimo y no el máximo? Bueno, por las circunstancias. Por ejemplo, si la víctima tenía 85 años, no es lo mismo que la víctima del robo tenga, no sé, 24. ¿Sí? Porque las circunstancias del hecho hacen que
la condena deba ser más elevada. Y si además hay un ensañamiento y hay violencia y hay amenazas y hay un aprovechamiento de que sabíamos que la víctima tenía 85 años, entonces todo eso va a impactar en los agravantes que nos va a acercar al máximo de la pena. ¿Sí? Y si encima eran tres, y bueno, íbamos sumando. Pero eso, la mayoría de los agravantes, de las circunstancias que agravan una pena, están en el aspecto subjetivo y en las circunstancias, pero solamente hacen a saber qué pena se tiene que aplicar, el quantum de la pena. ¿Sí? El otro agravante, miren, yo no soy muy afecto a la inconstitucionalidad de las normas, se nota, ¿no?, cuando lo hablo. Además de ser fiscal y pensar como fiscal, se me nota cuando doy clases que soy fiscal y pienso como fiscal. Cualquiera que haya tenido clases, por ejemplo, con el doctor Mendoza en Penal 1, o con el doctor Daniel De Marco, a quien solamente me une el apellido, pero no ningún lazo familiar, se da cuenta que también uno le pone la impronta personal de cada uno y a veces también la impronta funcional que cada uno tiene como operador del derecho. ¿Sí? En mi caso particular, lo que digo en clase y lo que digo como fiscal coincide. ¿Sí? Lo que digo también como ciudadano. Pero bueno, es mi forma de ser y de dar clases y de trabajar. Como yo les decía, no soy muy adepto a la declaración de inconstitucionalidad de la norma, pero el segundo agravante que establece la aportación de arma es claramente inconstitucional y tiene que ver con aquellas consideraciones que hacen a que, fíjense, la persona que tiene el arma se encuentre gozando del beneficio de excarcelación o una exhibición de prisión. Y en este caso, hay algo que es muy claro, ¿sí?, que eso no se discute, que es el principio de inocencia. Si yo estoy procesado y excarcelado por un delito de homicidio o por robo calificado por uso de arma, mi estado jurídico es un estado de inocencia. ¿Sí? Entonces, imagínense, si a mí me condenan por el delito de portación, que es el segundo delito, de una manera agravada, y después se me terminan absolviendo o sobreseyendo en el primero de los delitos. ¿Sí? Entonces acá no hay una cuestión de nevis in idem, acá hay una cuestión de que no hay una sentencia. ¿Sí? Y me olvidé decirles algo. Cuando hablamos de sentencia condenatoria, en el primero de los agravantes, estamos hablando de sentencia condenatoria firme. ¿Sí? Con lo cual, si la sentencia está apelada del primer delito, no se puede aplicar el agravante. ¿Entienden? ¿Sí? Siempre la condena, el antecedente condenatorio tiene que ver con una sentencia condenatoria firme. Si está firme, se puede aplicar o no, del lado que se quieran poner ustedes. Pero si no está firme, o sea, si hay solamente una pena de un tribunal y está apelada en casación o en la corte, obviamente que ahí no corre el agravante. Pero en el segundo de los casos sí es inconstitucional. La verdad que se ve que querían quedar bien con Bloomberg, porque cualquier estudiante de derecho se hubiera dado cuenta que es imposible, por el principio de inocencia, aplicarle una pena mayor a una persona que es jurídicamente inocente. ¿Sí? Entonces, el agravante ¿Tiene que haber alguna relación con la causa anterior? Digamos, ¿o solamente tiene que tener una causa? ¿O tiene que haber un correlato de lesión o de agravio para la tenencia, digamos, para los agravantes? No. Para que la figura sea agravada, el delito anterior tiene que ser doloso. Primero doloso. Delitos contra las personas, como por ejemplo el homicidio, o delitos con la utilización de arma de fuego. Por ejemplo, pero dice con la utilización de arma de fuego. Con lo cual, la portación de arma de fuego no constituye un agravante para la segunda condena. ¿Sí? O sea, porque portar un arma de fuego no es un delito con arma de fuego, es un delito de arma, que precisamente hace a la... Ahora, un robo agravado por uso de arma de fuego, ¿sí?, precisamente hace que la segunda condena se pueda aplicar el agravante. ¿Sí? Pero en el segundo caso, obviamente, cualquier tipo de discusión es válida la inconstitucionalidad,
pero tiene que ver fundamentalmente con el principio de inocencia y la posibilidad de que una persona pueda ser absuelta o sobreseída por el primero de los delitos, ¿sí? Entonces, la segunda pena agravada caería totalmente en abstracto. ¿Sí? En ese caso, como digo yo, querían quedar bien con Bloomberg, demasiado bien, incluso legislaron sobre cosas que realmente son insostenibles jurídicamente. ¿Sí? Bueno, en realidad lo que dicen es que no lo trataron, que simplemente levantaron la mano y que le llevaron el proyecto con la ley. Pero cualquiera que hubiera leído, cualquiera que hubiera dado procesal penal o derecho constitucional en la facultad se hubiera dado cuenta y dice, che, este sacalo porque esto no, va, no camina, esto no va. ¿Sí? O sea, ni siquiera el fiscal más duro... A una cuestión mediática. Fue una cuestión política a una cuestión mediática. Una respuesta política a una cuestión mediática. Claro, claro. Y ahí uno se da cuenta que, ojo, yo puedo compartir en algunas cosas... Ni siquiera el ingeniero, ¿eh? Yo puedo compartir algunas cosas. O sea, fíjense que antes, en realidad, la pena de la aportación de arma de guerra era de 3 años. ¿Sí? Creo que era 3 años y se elevó para generar este tipo de conflicto. Pero, a ver... el principio de inocencia es el principio rector de toda persona procesada en un proceso penal que solamente se destruye con una sentencia firme. O sea, en tanto y en cuanto no haya una sentencia firme, no se puede aplicar ningún tipo de agravantes. Incluso no hay posibilidad de aplicar reincidencia sin una sentencia firme. ¿Sí? O sea, siempre cuando hablamos de una persona condenada, estamos hablando de una persona con una sentencia firme. ¿Sí? Condenatoria firme. ¿Qué quiere decir? Que no tenga más, o sea, o que se haya cumplido y no se haya interpuesto ningún tipo de recurso y haya vencido, o directamente que se haya interpuesto toda la cadena recursiva y ya no hay más recursos que imponer. Entonces, ahí queda firme. O porque no la apelé y quedó firme por el transcurso del tiempo, o porque la apelé y llegué hasta la última instancia procesal y después ya no tengo más nada para apelar, entonces ahí queda firme. Entonces, en este segundo caso, sí, claramente, nadie sostiene la constitucionalidad del agravante por una exención de prisión o por una exhibición de prisión o por una excarcelación. ¿Alguna pregunta en relación a la totalidad del tema este de la clase pasada? ¿Nada? No, muy claro. Bueno, la verdad que buenísimo, sobre todo y que es bastante complicado acá estar en Capital. Bueno, la clase que viene, la verdad que es, hubiéramos necesitado más tiempo para completar los temas. La clase que la semana que viene vamos a tener una clase más conmigo, ¿sí? Aunque sea, yo quiero terminar todo lo que tiene que ver con armas de fuego, ¿sí? El delito de acopio, el delito de fabricación, el delito de entrega, y consulta, solamente... Una consulta más. Cuando son réplicas, cuando no son altas para el disparo y todo eso, ¿también entraría dentro de esto, digamos, o figura...? A ver, esto es así. Para que estemos... El objeto de todo tipo penal de los que estamos viendo es el arma de fuego. El arma de fuego... es toda aquella arma que utilice la deflagración de la pólvora para producir disparos. ¿Sí? O sea, las réplicas no son armas de fuego, las armas, para decirlo de alguna manera, no idóneas, ¿sí? O sea, las que le falta alguna pieza o algo que afecte a su funcionamiento, no son armas de fuego, pero las armas de fuego, digamos, que funcionan y están descargadas, sí son armas de fuego. Y obviamente las armas de fuego cargadas que funcionan también son armas de fuego. ¿Sí? Lo que tiene que ver con las réplicas, con ese tipo de cuestiones, no están dentro de este tipo penal, porque no... A ver, yo puedo andar con una réplica de una ametralladora, si quiero, pero de ninguna manera voy a afectar la seguridad pública, porque no va a haber forma de que salga una bala de... ¿Sí? Ojo. Distinto es que yo con una réplica de arma de fuego robe o amenace. Porque en realidad ahí ya el agravante tiene que ver con el otro. No hay portación de réplica
¿sí? No hay portación de arma de fuego inidónea, ¿sí? Siempre el arma tiene que funcionar. Después, si tiene balas o no tiene balas, o si funciona más o menos, o funciona. Pero si existe la posibilidad que el arma funcione y dispare una munición, estamos frente a este tipo de delitos. Todo lo demás, o sea, si tengo un rifle de aire comprimido, una pistola Cevita, cualquier cosa, no está dentro de este tipo penal, pero si eso se utiliza con un fin ilícito, entonces ahí sí vamos a estar frente a un robo agravado por uso de arma de utilería, para decirlo de alguna manera. ¿Sí? No, y hasta podemos llegar a discutir, si yo amenazo a alguien con una réplica, podríamos discutir si estamos frente a una amenaza o una amenaza agravada por uso de arma. ¿Sí? Pero bueno, eso ya es otra discusión. ¿Sí? Salvo que el arma la puedo utilizar como una cachiporra, por ejemplo. Si yo tengo un arma, una réplica, pero yo la blando o la esgrimo, una cosa es que la esgrima apuntando así, una réplica, y otra cosa es que la agarre del caño al revés y la esgrima como para golpearlo. Entonces, en ese caso, va a ser un arma impropia, ¿sí? Si yo la esgrimo al revés. Incluso, por ejemplo, se puede incluso imputar un robo agravado por uso de arma de utilería y como arma impropia. Si yo, además de apuntar, por ejemplo, con el arma de utilería, utilizo esa arma para golpear a la persona en la cabeza, que no es un arma, porque es un arma de utilería, pero la utilizo para golpearlo, ¿sí? Entonces, bueno, en realidad cumpliría esas dos finalidades, más allá de que la defensa se queje y me diga no, o es por uso de arma de utilería o por uso de arma impropia. Sí, bueno, pero la usó para apuntar y amenazar y después la usó para pegar. ¿Sí? Entonces es un arma impropia y es un arma de utilería. Y obviamente la escala penal es la de arma impropia, que tiene 2 años y 6 meses en grave tentativa y de 5 a 15 consumar. ¿Sí? Pero bueno, solamente armas de fuego que disparen y salgan balas. ¿Sí? Lo demás no está dentro de la escala penal, de este tipo penal. ¿Alguna otra pregunta? Perdóname, la definición es por la degradación de pólvora. O sea, todo lo que sea gas y demás, no entra. Es así, es toda aquella arma que por la deflagración, la energía que produce la deflagración de la pólvora, lanza un proyectil. ¿Sí? Por eso el aire comprimido. A ver, obviamente que la definición de arma de fuego está desactualizada, porque hay muchas armas de aire comprimido que tienen por ahí un calibre más grande que las que estamos acostumbrados nosotros, no acá en el país, pero hay armas de aire comprimido que tienen una mayor letalidad que las armas de fuego. Y no son consideradas armas de fuego porque el decreto no las considera tal. ¿Sí? Porque no hace a la letalidad del arma, sino a la definición del arma. ¿Sí? Y hoy podría haber armas mucho más letales que un arma de fuego que podrían estar dentro del tipo penal porque afectan a la seguridad pública y quedan fuera de este tipo del tipo penal. Y obviamente en algún momento habrá que hacer alguna readecuación en relación a la definición de arma de fuego o directamente cambiar el tipo de arma. Así que no sea de fuego, sino, no sé, arma de lanzamiento de proyectil. Bueno, pero una ballesta, por ejemplo, tiene una letalidad que incluso podría ser superior a la de un arma de fuego, pero no existe la portación de ballesta. Si yo ando con una ballesta cargada en la calle y no amenazo a nadie y no le disparo a nadie con la ballesta, obviamente ahí estaría cometiendo otro delito. O sea, la portación de ballesta no es punible porque no estaría dentro del tipo objetivo, que es el arma de fuego. ¿Sí? ¿Se entiende? Así que bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Nada más? Bueno, lo bueno es que terminan y ya se pueden quedar a cenar en sus casas, ¿no? ¿Cómo está Mar del Plata? ¿Estamos en fase 2? 3, che. Bueno, ahí se cortó. No fuiste, Fabián. 3, bueno. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Bueno, chicos, entonces la semana que viene nos vemos. ¿Sí? Perfecto. Chao, doctor. Chao, Jessica. No me pegues. Bueno,
Pásenla lindo. No, profe.